¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Me siento muy feliz, muy contenta, muy honrada de poder entrar a cada uno de sus hogares o de estar, si nos está mirando en el teléfono o allí donde quiera que vayan. Hoy tenemos un programa con dos temas fundamentales que son indudablemente noticias. Primero, tenemos el tema de Coral. Ayer la jueza determinó finalmente que todos iban a juicio de fondo. Hoy recordamos cómo nació este caso, un poco de qué se trata este caso, recuperamos esa historia. Y además hemos accedido anoche en exclusiva al documento entregado por la comisión que investigó a los miembros de la Cámara de Cuentas, los diputados investigadores, un documento de casi 300 páginas, donde plantean uno a uno, individualizan cuáles son los compromisos que cada uno, dicen ellos, tienen con la vulneración a las leyes. La recomendación de la mayoría de esa comisión, aunque algunos se abstuvieron y otros hicieron un informe disidente, es que los cinco miembros de la Cámara de Cuentas vayan a un juicio político en el Senado de la República. Tienen ahora que llevar esta propuesta a la Cámara de Diputados. Se discute en la Cámara de Diputados, son unas discusiones que prometen. Y una vez la Cámara de Diputados le conozca, tendrá que tomar una decisión. Para eso necesitan tener una mayoría calificada, es decir, con los diputados que tiene actualmente el gobierno, la matrícula no le alcanza, necesita algunos votos más. Vamos a ver lo que sucede en el camino. Pero los oficialistas están porque se haga un juicio político. Dicen que han vulnerado la Constitución de la República, que han vulnerado la ley de Cámara de Cuentas, y que han vulnerado una serie de leyes y disposiciones que están contenidas en ese informe. Muy interesante, edificante en el sentido de ver las aplicaciones que dan los diputados. Muchas cosas podrán decir sí o no, podrán tener sus diferencias, pero es un documento que tiene una gran carga legal también. Es un documento que aborda todas las actas, resoluciones, audios y demás documentos de la Cámara de Cuentas en los últimos 3 años. Verifica el cumplimiento de las metas que cada año se impone en la Cámara de Cuentas y ha dicho que queda muy corta. De hecho, una de las imputaciones que figura para los cinco es el hecho de que en la Cámara de Diputados apenas se realizan auditoría. Hay momentos en los cuales dice que de 100 cosas que se hacen en la Cámara de Cuentas, apenas 10 están vinculadas a la naturaleza fundamental de su trabajo. Salen muchísimos detalles y aborda a cada uno de los miembros. Hoy lo vamos a ver aquí y vamos a recordar el caso Coral. Agradezco a la gente que está a esta hora en sintonía. Iba a traerles, ¿cómo se llama? Para cuando está lloviendo, señor director, que tenemos el parabrisas, ¿verdad? El parabrisas. Esa parte. Bueno, pues ando uno solo. Resulta que me detuve porque había un cambio de luz, ¿verdad? En el semáforo y vino un joven que vende ese instrumento. Hoy con la misma pan te quita el tuyo. No, 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 esto no sirve, esto no vale. Mire, 200 pesos, que el suyo está dañado con el tuyo en la mano. El suyo está dañado, venga, deme 200 pesos con el tuyo en la mano. Le dije, no, 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 no. Primero páseme, le dije primero porque la negociación viene después. Primero páseme mi cosa, venga, me pasa. Y le digo, no, yo no quiero comprar nada. Claro, con el vidrio ya, che, el vidrio subido siempre. Yo bajé para que me diera a mí. No, 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 pero mire, que eso está dañado. Déjeme con mi cosa dañada, no se preocupe. Oye, los niveles de violencia en la calle, yo tengo entendido que eso lo hacen, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres. A las mujeres, porque ellos a los hombres no le hacen eso. Ellos ven un hombre y ven peligro ahí, eso los que venden. Estos no son los limpiavidrios. Esto es una nueva plaga. Los que venden, que es obligado a comprarle. Usted tiene que comprarle porque ellos lo dicen. Si usted está tranquilo y de repente, ¡pam!, te quitaron la pieza. No te quitan el retrovisor porque no pueden. Si pudieran, te quitaran una rueda. Tienes que comprar la rueda, que la rueda está dañada. Y te hablan, te hablan, te hablan, te hablan, te hablan, te hablan, te hablan. Parece una máquina lanzagranada, pero de palabras. Una desesperación, mire, porque eso está dañado, y eso para brisa, y eso no sirve. Y pruebe, dele, 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 vamos a probar. No, que no le voy a dar a nada, tranquilo, tranquilo, que yo vivo con él. Déjeme tranquila. ¡Wow!
La verdad, que eso debería existir, por lo menos, miren, los agentes de tránsito, los policías que están en la calle en algún momento, yo no digo, porque el comercio informal es una forma de vida, a veces yo miro y digo, déjame comprar dos aguacates o comprar lo que sea, tú puedes decir. Pero y es obligado que usted tiene que comprar de estas cosas ahora, porque ellos digan. Pero además, violentamente, y lo despega porque eso como tiene como su truco, ¿no? ¡Tacit! Eso como se pone como si fuera una bisagra, se engancha. Y ellos vienen, ¡apá! Y se llevan el parabrisas. Ahí ando yo con el mío, ¿verdad? Pero es increíble. Increíble. Yo quisiera pensar que se fijen en esas prácticas, porque yo estoy segura que ese joven está acostumbrado a hacer eso. Eso es Máximo Gómez, casa esquina, 27 de febrero, estaba situado este joven, que te es ahí. Como que no te da tiempo de respirar, que tú dices, wow, pero yo ando, esto no sirve nada, lo que yo ando aquí sirve, porque él te dice, cuidado, es que no vale, como que viene un aguacero, un ciclón, y de eso depende tu vida, de tener el parabrisas nuevo que él te quiere vender. Y lo quito. Ahora hay que ponerlo de nuevo. Y esto, suerte que lo recuperé, porque en esos cambios de luces, ustedes se imaginan, tú tienes que, te lo cambian, ¿verdad? Te roban el tuyo, el original, pero yo no le di chance, yo estaba así, páseme mi cosa, pero ¿qué es lo suyo? Dios mío, mire, óyeme, pero qué fuñenda, no puede uno andar tranquilo en la calle, y tiene que meterle mujeres policías, hay mujeres que son militares, ven, vamos para el cuartel, camine para el cuartel, para que usted siga quitándole a las mujeres los parabrisas y molestando en la calle, necio. Oh, pero ven acá, ojalá y hagan algo con eso, no puede ser. Vamos a la pausa, cuando regresemos tenemos otro detalle de otras cosas. Esto yo lo digo porque yo sé que afecta a mucha gente, particularmente a las mujeres. Hacemos este cambio.